Buenas tardes, chicos. Estamos produciendo un video para Taller Rural de segundo año, conjuntamente con el profesor Gustavo Pesolano y quien les habla, Darío Volantín, para las tres comisiones. Bueno, habíamos visto algo de teoría de soldadura y un poco la idea de hoy era llevar esto a la práctica, así que mostrar un poco las herramientas que teníamos en funcionamiento. Tenemos una mesa de trabajo casera o improvisada y bueno, una morsa que sirve para apretar distintos elementos. En este caso he puesto hierro de parecida o igual naturaleza, como decimos en la soldadura, para que puedan ser de alguna manera unidos. Los elementos que utilizamos me verán con de seguridad con un delantal de cuero, los guantes un poco más finos que los habituales. Bueno, en este caso no tengo botines de seguridad y sí las máscaras de seguridad, las dos máscaras de seguridad que habíamos visto en el video anterior, hoy en funcionamiento, y una soldadora inverter que, como ustedes recordarán, que de paso la voy a poner en marcha. Como ustedes recordarán, es una soldadora de nueva tecnología inverter, que de alguna manera permite soldar con un consumo menor, es más estable, es una máquina chica en su tamaño, pero que puede soldar un hierro importante, digamos, se podría hacer una parrilla, se podría hacer una reja con esta máquina sin ningún inconveniente. A diferencia de las otras a bobina, que son las soldadoras comunes, más pesadas, más incómodas para transportarlas, pero que se usan y se han usado durante muchos años. Esto es nueva tecnología inverter que permite que cada uno en su casa pueda tener una máquina para hacer artesanías o reparaciones. Vienen otras que son más chicas y más livianas, tienen esta correa para colgarla sobre el hombro en el caso de que haya que trabajar en movimiento. Y bueno, después tiene una pinza de masa que ustedes verán que está puesta sobre la morsa y el material a soldar. Una pinza porta electrodo. El electrodo, recuerdan, que es esta varilla de acero cubierta con carbono, que lo que hace es darle material de aporte a la soldadura. Esto va agarrado o puesto sobre la pinza porta electrodo que está unido a la máquina, y de esta manera toquemos el lugar donde toquemos, va a cerrar el arco eléctrico y de esta manera provocar calor y derretimiento del electrodo y de esta manera soldar. O sea que si yo toco cualquier lugar donde esté lo que es metal, porque el resto es madera, en la madera no haría nada, en el metal sí haría. Tenemos parte que está, bueno, con algo de óxido, por eso si toco sobre la madera no hace, si toco sobre el metal cierra el arco y empieza a soldar. Bueno, vamos a utilizar la máscara fotosensible y tratar de unir estos dos metales que hemos puesto presentado acá. Se alcanza a apreciar. Bueno, por ahí la máquina está un poco más fuerte, son metales de poco espesor, entonces ha derretido la soldadura. Después vamos a ver finalmente que se ha convertido en una pieza nueva. Y bueno, al estar la máquina un poco más fuerte, hace que tire de alguna manera a agujerear o intente agujerear. Ahora yo le voy a dar a Gustavo, que está a cargo de la filmación, la máscara para que ustedes puedan ver cómo se ve a través de la máscara, como si ustedes fueran los que están soldando. Cuando Gustavo me dé la orden, yo voy a soldar para que se pueda ver de la manera mejor cómo se ve a través de la soldadura, a través de la máscara fotosensible.
Bueno, de esta manera intentamos mostrar cómo se produce la soldadura, este arco eléctrico. Debo decir además, agregar además, que estamos en un lugar donde la tensión viene desde la calle. Hay una tensión desde la línea madre de una extensión, perdón, de 170 metros de cable, y a su vez estamos soldando con un alargue de unos 10 o 15 metros, y la máquina sigue soldando sin ningún problema. Esto no lo podríamos hacer con una máquina que fuera de las soldadoras comunes. Necesitamos esta inverter que mantiene de alguna manera la tensión, es mucho más estable. Bueno, y para finalizar, mostramos la pieza nueva, que va a estar con mucho calor, pero estos dos metales pasaron a ser, como decíamos, por definición, una nueva pieza. Digamos, de dos piezas pasaron a ser una nueva pieza porque se dio soldadura. Esto es a modo demostrativo. Muchas gracias.